Muy bien, seguimos descifrando esta jornada 6 que nos regaló partidazos anoche especialmente. Vámonos con el derbi metropolitano entre Santa Tecla y Alianza desde Las Delicias. Y para ello nos vamos con los goles, 5 en total, Nelson. Hermanita. Minuto 8, apenas. Rompimiento largo, mira el pase. Y mira el horror de Iván Mancía, que luego se reivindica, pero Jair Barraza aprovecha muy bien. Ahí es peligrosísimo Jair Barraza. Y era el 1-0. Fue a celebrarle a la gente de la Alianza. El pase es muy bueno, pero el error de Mancía le permite a Barraza tomar la pelota. Era el 1-0. Luego, apenas un minuto después, al 9, Tamacas de cabeza. 1-1. El marcador, un minuto le bastó. Le duró poquito al Tecla la celebración, y luego le dijeron a Marvin: tira el centro cuando vos querrás, que no te vamos a marcar jamás. El centro al segundo poste, Henry Romero de cabeza, otro defensor, otra vez de cabeza. Era el 2-1, Alianza le daba la vuelta al 36. Acá el centro, el cabezazo y adentro, 2-1. Pero este gol no debió contar y llegaba Elio Castro para poner el 2-2. ¿Aquí sí hubo fuera de lugar? Había fuera de lugar, clarísimo fuera de juego de Elio Castro. Era el 2-2 al 41 y al 59. Esto es pecado capital, pecado capital, y no te podés dar el lujo de hacer este tipo de errores. Párate enfrente de la pelota. Se avivó Marvin, adentro Iván Mancía, 3-2, y se acabó el partido. Se pecado capital. Se reivindica Mancía. Sí, después del error de marca. Por cierto, 3 asistencias de Marvin Monterroso. Sí, sin duda. Bueno, gran partido muy por bien, parte de Marvin. Justamente nos preguntábamos a ver cómo sale Marvin Monterroso. Sí. Salió muy, pero muy bien. Muy bien. A ver, la narrativa saliendo de este partido gira más alrededor de... Mira, de la falta de concentración de Santa Tecla. Mm. No es posible que te hagan 3 goles de cabeza. Y el de Catrachito sin saltar, porque no es que falta de nadie lo haya obstaculizado mucho. Y podríamos argumentar que efectivamente los 3 goles del Alianza surgen por errores. Pero los 2 goles del Tecla son errores también. De la Alianza. No, te demuestra que los dos parada de centros tienen problemas. Correcto. Algo nada que Alianza vuelve a sufrir un gol tempranero en un partido. Es nada. Algo, y vos preguntabas en la previa del partido, y no en el programa de ayer, sino en el del martes, que lo empezábamos a analizar, que puede ser el talón de Aquiles de Alianza. Yo te contestaba, las desconcentraciones y el juego aéreo. O sea, balones arriba o balón parado. Sí, pero ayer terminó siendo nada, porque la Alianza ayer volvió a ser la Alianza. Sí. El Alianza recupera a los seleccionados con una buena versión de Marvin, maneja el partido, supera al Tecla, sus errores puntuales no lo dejaron aumentar más la cuenta también, falló también en algunas ocasiones, sí. Pero el Alianza ayer jugó como el Alianza. ¿Cómo cambia el Alianza ya con sus regulares en cancha? Pues cambia muchísimo, sí, ¿no? Lo demostraron. Es que demuestra lo que hablábamos, el oficio que tiene el Alianza. Y aprovecha las debilidades de la defensa de Santa Tecla, ¿no? Porque... Ahora, ¿qué le pasa a eso justamente, Pájaro? La defensa de Santa Tecla, viene Alianza y te hace 3, viene Águila y te hace 4, tiene, o sea, cualquier cantidad de goles en contra y muchos, por ejemplo, en estos 2 partidos, solo por citar, ¿verdad? Pero fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en el estadio y hay un problema en el Santa Tecla, porque el partido lo plantea Daniel Bartolota a esperar a la Alianza y a mandar los pelotazos a Jair Barraza para que él rompiera como rompe en el primer gol. Lo que pasa es que primero se vuelve predecible, 2, se le acaba el gas al medio campo y se le acaba el gas también a Barraza, ya no pudo resolver de la misma forma, intentaron cuantas veces pudieron los pelotazos, pero ya no tuvieron la misma claridad. Y es un equipo demasiado jovencito. Es un equipo demasiado jovencito. Si ustedes se dan cuenta, en el medio campo, muchos jóvenes, no tiene un equilibrio, mucho espacio para pensar a Marvin Monterrosa, mucho espacio para recorrer a Narciso Orellana. Le hace falta un conductor, le hace falta esa experiencia. Y es un equipo que tiene potencial, pero tiene... Mira, ayer jugó a lo que le permitió el tiempo de trabajo que tiene y a lo que le permitió el plantel que tiene. Y esa inocencia se refleja en los 10 goles en contra que ha sumado en estos primeros 6 partidos del torneo.
vimos el gol. 8 minutos, no es nada nuevo, ya es algo recurrente en Alianza, pero como bien decís tú, Alianza resuelve. Y para eso está la Alianza, para resolver. Ahora, ¿cómo cambia el partido a raíz de ese primer gol? Lo que pasa es que Alianza resuelve rápido. A eso lo que me refiero. Sí, Alianza resuelve rápido. No le da chance para que Tecla... Es un minuto y tanto después. Sí, es un minuto, 5 segundos. Un minuto después. Rapidito. Mirá, yo lo estuve viendo, pero obviamente por televisión, y me pareció que en las figuras que había, que todos dijimos que había que tratar de ver, mucho más Barraza que Arizala, ¿no? Sí, no, mucho mejor Barraza que Arizala. Arizala y a su vez incómodo. Arizala lo había visto contra Firpo y tampoco me había impresionado. Se vio incómodo. Sí. Se vio incómodo. Pero no. Fíjate que creo que físicamente le está haciendo falta. ¿Tú? Algo le pasa, ¿no? Le falta físicamente. Físicamente no está bien. Le cuesta darse vuelta a veces, se cansa muy rápido en el partido, se quedó sin piernas muy rápido, sobre todo en césped artificial es más difícil. Pero quizá mejor el partido de Barraza, lo que pasa es que ayer era el Tecla 4-5 y solo Barraza arriba peleando contra todo el mundo. A que saliera el pelotazo y Barraza a pelear. Eso fue el Tecla ayer. Fue demasiado predecible. Le hace falta un conductor. ¿Para dónde se termina definiendo este partido? Creo que en el medio campo. Porque si vemos, Monterrosa fue la figura. Ahí está, y se define Marvin. 13 asistencias. Y también Chicho Orellana y en el mediocampo siendo el... Por cierto, Marvin, Santa Tecla se ha quejado otra vez del arbitraje. Marvin Monterrosa, y yo vi los clips, y tenemos uno de esos clips, Marvin Monterrosa se tuvo que haber expulsado en el partido por doble tarjeta amarilla. Una de ellas es la que tenemos, veamos. A César Flores. Es un manotazo, tuvo que haber sido tarjeta porque es la intención de dejarle el brazo. Y tenemos la jugada. Ahí está. Esa es la jugada en donde Marvin le deja el brazo a César Flores, se disculpa después, pero sí le deja el brazo y eso es tarjeta amarilla. Ahí, o sea, le dejó el brazo. ¿Qué tiene que hacer el brazo ahí? No lo amonesto. Ni siquiera lo amonesta. Cero. Y hay otra, y el clip me lo pasa a Santa Tecla, hay otra donde la jugada está en otro lado, está en la esquina. Marvin viene aquí por el medio campo. No sé, algo se dijeron con algún jugador del Tecla, no sé si traían algo, pero viene Marvin y cuando ve que no hay nadie viéndolo, le hace esto en el rostro al jugador del Santa Tecla. Así, así, y se va. Eso es tarjeta amarilla también. ¿Y lo vio en línea? Nadie lo vio porque no lo amonestan. Nadie lo vio, nadie se percató. Doble amarilla, se tuvo. ¿Te sorprende ese tipo de acciones por parte de Marvin Monterrosa? Fíjate que realmente sí me sorprende porque es uno de los jugadores que no se mete en ese tipo de rollos. Es un jugador con temperamento. Sí, pero no se mete en ese tipo de rollos. Que sin pelota. No recurre a eso. Acuérdate, Nelson. Sí, lo que pasa, ¿sabes qué me sorprende? Tienen razón ustedes, pero a lo que quiero llegar es que me sorprende que haga eso. Porque es uno de los capitanes. Pero imagínate. Pero incluso en selección. Lo que puede cambiar un partido. Se tuvo que haber expulsado. Si castigan a Monterrosa, es el que hizo las 3 asistencias. Claro. Lo que te puede cambiar. Fue la decisión del árbitro, ¿no? Sí. Y ojo, no estamos quitando el mérito al partido que hace Marvin, porque es un partido muy bueno, el que hace una muy buena versión. Pero se tuvo que haber expulsado. ¿Qué tiene que hacer el brazo aquí para ir a marcar a tu rival? Esto es amarilla. Uno y la otra, que no te están viendo, y qué bajo, que esperas a que no te estén viendo para tirar después el manotazo, y se vas, y te vas como si nada. ¿Qué pasa? Que Monterrosa miró para todos lados, claro, no están viendo, claro, pum. Claro, claro. Pero él está por encima de eso, ¿no? Y otra vez, el arbitraje. Otra vez el arbitraje. Nadie de los cuatro, nadie se dio cuenta. Ok, ¿qué cosas positivas puede sacar el Tecla del partido de anoche? Le compite a la Alianza. ¿Acordás que mí, yo quería ver el morbo, esa dinámica, ese tú a tú, ese ir y venir? Es que sí le compitió. Le compitió. Y está, o sea, el Santa Tecla vuelve, le pega primero, complica a la Alianza, le compite. O sea, no es un partido en el que la Alianza pasó por encima como ha sido en torneos previos. Pero pone en evidencia las debilidades que tiene este equipo. Claro, ¿no? Pero es que es un proceso que está verde. Este equipo, es un equipo muy dicho eso. Ojalá que la directiva tenga paciencia porque ese es el mensaje que envía. Un punto de comparación bien rápido.
Pituca jugando con Firpo en el campeonato pasado, nunca pasó esto, que tres goles, cuatro goles y todo, ¿por qué? Porque tenía una línea defensiva sólida enfrente, y él, eso le daba chance a él de sacar varios goles, podíamos perder 1-0, cuestiones así, o por diferencia de un gol, pero a mí me extraña esta chorrera de goles. Sí, bueno, vamos, son 10 en 6 partidos. Rápido, antes de ir donde Camila, ¿es Santa Tecla un candidato, un pretendiente para la liguilla? No, es un pretendiente. Es un pretendiente. ¿Pretendiente, pretendiente? Candidato, sí. ¿Candidato? Candidato. Candidato, me quedo contigo. Así es, el PSG tiene en la mira 3 posibles fichajes top para el equipo parís.